Hey, bienvenidos gente de todos rincones de la galaxia a este vídeo en Dead Space 2. Estamos aquí donde lo dejamos, que si os acordáis estábamos en el colegio con todos los putos críos asquerosos, hijos de puta que se suicidan. Así que venga, continuemos, que el episodio anterior no fue como los de 30 minutos, pero como fue muy intenso quise dejarlo. Así que continuemos, que no creo que quede mucho. Me cago en Dios, en serio, un susto aquí. Era obligatorio poner un susto. Vale, vamos a continuar. Que tengo muchas ganas. No me gustan los espectáculos, por favor. Ay, la puntería, la bendita puntería. Venga, para teatro, ir a vuestra puta casa a pedirle una Xbox a vuestro padre. Vale, me han dado dinero. Y no quiero preguntar por qué hay unos niños con munición lineal. Vamos a ir un poco con la cortadora lineal. Hostia, qué what. Hostia, no, what. ¿Ya hay versiones negras? ¿En serio? Las versiones negras son versiones más mutadas, ¿vale? Para que no se pese a nuevo en la serie. Que básicamente son más tochos. Resisten más balas que una versión normal. Y hacen más daño, claro. Hostia, ¿ya vienen versiones mutadas de este tipo? ¿En serio? Joder. Para mí es muy pronto, ¿eh? Uy, algo no me gusta. Vale, ¿qué pasa aquí? ¡Hostia, qué susto! La madre que te parió. Follen, sol de mierda. Ah, lo puedo romper, perfecto. Toma. ¿Esto qué es? Se puede coger con el módulo cinético, pero es importante para algo. Voy a dejarlo aquí y primero vamos a piratear esto. Venga, bajémonos el porno. A ver, esto aquí, que me acuerdo que en informática le damos dos puertas al hentai. A ver, azul. Uy, Isaac, creo que no ha sido una buena idea. Pensé para aquí el módulo este, para aquí esto. O sea, eres muy listo. Entiendo la mecánica. Básicamente usa a los críos. Coño. ¿Qué ha pasado exactamente? O sea, ok. A ver. No sé qué ha pasado, o sea, he disparado y por algún motivo he muerto. Porque había un niño delante o algo. Algo me he perdido. A ver, un momento. Azul. Azul. Azul, rojo, amarillo, verde. Vale. Munición lineal. ¡Ah! Es que esto explota, creo. Creo que le he disparado sin querer a esto. No me hagas mucho caso. Pero por si acaso, voy a dejarlo ahí. Y voy a dejar una trampa ahí. Mola, 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 mola. Vale, 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 vale. Atrás. Atrás, niños de mierda. Vuelvan a vuestras aulas. Volver a las aulas. Ya, a estudiar matemáticas. Me caché la mar. Vosotros sois de letras, por lo que veo. Y esto es lo que pasa con los de letras. Que son unos capullos. Joder, joder, joder. Dale fuerte, Isaac. Dale fuerte. Ahí está. Venga, vamos. Los putos críos asquerosos de mierda. Asquerosos. Bueno, hemos recuperado algo de munición lineal. Tenemos 5 balas al menos. Hemos gastado un montón de munición lineal. Pero prefiero gastarla ahora que pasarlo mal ahí en medio. Sinceramente. Vale. Nos queda un cargador. Usemos la cortadora. Es que con la cortadora esto podría limpiarlo fácil. Pero claro, el problema reside en que perdería mucha munición de cortadora. Y uso más la cortadora que la lineal. Oh, acabo de recuperar una barbaridad de munición lineal. Así me gusta. No me des munición de lo que más uso.
cadáver fuera. Vale, hay que ir por ahí al fondo, imagino. Así que por aquí tiene que haber algo, por la lógica del universo de Dead Space. No. La lógica de Dead Space me está traicionando. Vale, por ahí. ¿Qué pasa aquí? Uy, hay un registro textual ahí dentro. Pero algo me huele a que es una... Tu puta madre, ¿vale? El recreo. Los niños deberían estar estudiando matemáticas ahora mismo. A ver. Vamos a leer un poquito. Informe del profesor de tercero semestre 381-3. Ah, encima ni siquiera tienen nombres. Vale, ahora tienen numeritos. Vale, espera un segundo que lo baje para que pueda leerlo todo. Sé que es normal que los niños tengan una imaginación desbordante, pero esto ya roza la... lo ridículo. Casi la mitad de los alumnos de mi clase tienen amigos imaginarios y dicen que son sus difuntas abuelas y cosas parecidas. Normalmente esto no supondría un problema, pero cada vez resulta más difícil conseguir que esos niños se concentren. Este semestre he enviado a más estudiantes a la silla de aislamiento que en mis 12 años como docente. Puede que estos alumnos estén terminando... estén teniendo problemas en casa. También he notado un descenso continuado de la implicación de los padres durante este semestre. Walker Blake. ¿Blake qué? Señor Blake, tiene razón. Uy, algo no me gusta. Voy a revisar un poco la zona. Uy. Esto es muy abierto. Y por cierto, alguien ha tenido la regla. Esto lo recuerdo viendo un capítulo de Dead Space. Oh, el lanzallamas, ¿en serio? Debemos desbloquear... Es una mierda de arma como mi casa el lanzallamas, pero... Lo hemos desbloqueado. No hay enemigos, ¿no? Vale, hay que ir por ahí al fondo. Me gustaría revisar la zona. Ojito. Munición. O dinero. El dinero del bocata. Mira, una mochila. No, no revises la mochila porque a lo mejor hay libros. A lo mejor hay munición de cortadora porque he encontrado críos con munición lineal. Uy, hay algo. Nicole, aléjate. ¿Sigues mirándolo? ¿Crees que te vas a cortar las venas si me escuchas? Es que te escuchaste. Puede que engañes a estos, pero sé que no eres real. Insistes en que no soy real, pero aquí estás. Eres una alucinación. Estos sabe cómo acabar contigo. Sabe cómo destruir la efigie. Te vamos a destruir. Es perfecto. Destruye la efigie y todo el dolor desaparecerá. Imagínatelo, Isaac. No tendrás que volver a escuchar a tu corazón. Hostia, tío. Me gusta este Isaac, ¿eh? O sea, me gusta que Isaac hable y podamos ver. Porque es que en el anterior juego Isaac era mudo, literalmente. El personaje te lo tenías que imaginar tú, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Vale? Y que Isaac en este juego hable, la verdad me gusta, tío. Porque me hace entender cómo es el personaje. O sea, lo ha pasado fatal en el anterior juego. Lo único que quiere es olvidar. No quiero olvidar a su mujer, lo que quiero olvidar es esa pesadilla que ha generado. He encontrado a alguien, otro superviviente. Dice que te conoce. ¡Isaac! He dicho que quieto. Estros. Tranquila. Es Estros. Se llama Estros. Lo conozco. Parece nervioso. No me fío de él. No te muevas. Eli, necesito que siga, que no muera. Lo necesito. Mierda. Vale, Isaac. Le llevaré hacia el nodo, pero si hace cualquier estupidez, lo que sea, le pego un tiro. Joder, qué violenta es Ellie. Es súper violenta, tío. How cruel. Pues es la waifu, o sea que... Si es tan violenta no quiero pensar en otro sitio. If you know what I mean. Pau, pau. Ay, poca gente la habrá pillado. Continuemos. Cajita. Dinero. Antes he muerto por una gilipollez. He muerto por reventar la esta cinética que la había puesto delante sin querer. No me he dado cuenta. Vale. Mola un montón, era una carga cinética de esas de que explota y ralentiza todo. Hay que guardar en el slot inferior. Vale. Continuemos, que nos queda bastante juego. Despejado. Uy. No me fío nada de los agujeros, tío. Porque sé que hay unas muertes, ¿vale? Porque en el primer juego las esquivé todas porque alguien me lo contó. Pero de estos agujeros pueden aparecer bichos que te matan de un golpe. Así que cuidado con los agujeros grandes.
Isaac, aquí arriba. Hello. Vamos, ven. Hola, Stross. Hola, Isaac. Bueno, esto me trae malos recuerdos. Casi no consigo ir de esta instalación de CF esta mañana. Espera, ¿eres de CF? Piloto de material pesado, clase 4. ¿Y tú? Ingeniero. Ingeniero de CF. Un empollón. Un empollón, joder, tío. Gracias. Me encanta empollar pollas. Mierda. Está oscuro. Me encontrará en la oscuridad. Soy ingeniero, un empollón, no soy la chacha. Tranquilo, es un apagón. ¿Estáis bien ahí arriba? No. Mierda. El soporte vital también falla. No jodas, ¿en serio? ¿Cómo podéis respirar? Hola. Los dos fugitivos que nos quedan, Clark y Stross. Sabía que era cuestión de tiempo que llegara el nodo de tránsito. Joder. Es que el tren está inutilizado. Cuidado con el nodo, no quiero reventarlo. Puede que haya más supervivientes. El sector público no está en condiciones de recuperación aceptables. Y no puedo permitir que... Adiós, Clark. Joder, tío. Me dan ganas de reventarle. ¿En serio? ¡Mierda! Vale, ya se ocupa de los de arriba. Yo me ocupo de los de abajo. ¡No! El gorila. El gorila. Tú mataste a mi negro. Vale, hay que ralentizarlo. ¿What? ¿En este juego matando un golpe los gorilas? ¿En serio? Porque tenía media vida. En el anterior juego los gorilas te quitaban 3 barras con la segunda armadura, ¿eh? Hostia, pues no es ninguna broma, ¿eh? No es ninguna broma este bicho. No es ninguna puta broma. Y ya. A ver, entiendo que se mueva en línea recta, ¿vale? Pero ha chocado con la barra, lo habéis visto, ha chocado con la barra y en vez de pararse, ha seguido tirando por el lado. Sé que necesitas ayuda, pero... Voy a acabar con este bicharraco, porque me da un ascazo, mato a Hammond, ¿eh? Bueno, no él, pero uno parecido. Pilla. Me muevo al lado. Pilla, corremos. Venga. Corre. Ya, déjame que acabe con este bicho y luego ya hablamos, Eli. De verdad. Uf, me ha rozado eso último. Pues que no lo sé, Eli. Gracias. Gracias por moverte, tío. Gasto toda la munición lineal en ti. Oh, me da uno de rubí. ¿Estás bien? Creo que ya no hay más. Por ahora. Por ahora. ¿Por qué ha cortado Timan la electricidad? Para matarnos. ¿Y tú? ¿Sabes lo que es un edificio? Sí. Los uniólogos de mi tripulación hablaban de eso. ¿Por qué? ¿Existe? Sí, existe. Timan lo detectó con códigos. Patrones almacenados en mi cabeza y en la de Stross. Lo que pasa en esta estación se debe a esa efigie. Debo acceder a ella y destruirla y necesito que Stross me diga cómo. Eres un tipo extraño, Isaac. ¿Vas a ayudar? Vamos a asfixiarnos. Creo que me conviene. Hombre, estoy aquí abajo. Podrías mirarme en vez de mirar tu reloj de mierda. Sin ella no tendremos oxígeno en el tren. Habrá baterías de reposo. ¿Le puedo pegar un tiro a la novia que yo? Sí. El panel solar está arriba. Pero lleva años abandonado. Bien, voy hacia allí. Quizá pueda activarlo y generar electricidad para el tren. Necesitas que alguien abra los paneles acumuladores. Yo paz. Thank you. Llévate estos, manténlo a salvo. Esto brilla. Ah, vale, pero es un pilote. He visto brillar algo y he dicho, hostia. Nos hemos quedado sin munición de cortadora, tío. Duran demasiado. Demasiado. Le he metido 50 disparos en el brazo, en la parte que tenía vulnerable del brazo, y no le he dado. O sea, no le he hecho nada, absolutamente nada. O sea, que algo me dice que voy a requerir de algo más. Voy a usar un poquito. Esto.
Ok. Pues imagínate si no tienes munición, ¿sabes? Para ir por aquí. Menos mal que nos han dado. Oh no, vosotros no. Que te mueras. Los que se pueden aparir, tío. Sácalo. Venga. Toma. Páreme esta. ¿Qué te parece? Uf, la madre que lo valió, los que se ponen a parir. Qué asco me dan esos. Más munición de cortadora. Perfecto, tenemos 20 balas. De bronce creo que era, no lo he visto muy bien. Botiquín, estoy por meter un botiquín. ¿Cuántos tenemos? Tenemos 3 medianos, pues sí, mira. Tenía que haberme los metido la batalla contra el gorila. Pero no sé. Tiene otro nombre, pero entre un amigo y yo lo llamo gorila. Porque es el nombre más adecuado para él, básicamente. Come de balas, que da gusto, tío. Puto bicho de mierda. En el primer juego te lo cargas súper fácil. ¿Qué tal está Estrus? Un poco nervioso, ¿verdad? Sin electricidad, se puede oír el ruido a 3 manzanas de aquí. Para velar mi posición. Intenta concentrarte. Tengo que averiguar lo que intenta decirme. Joder. Vale. Oh, un nodo de energía. Bien, tío. A ver, no me toques los shows, que estos antes eran zonas seguras, ¿eh? ¿Eh? Los sitios para comprar y para mejorar antes eran zonas seguras, a mí no me fastidias. Que ahora no puedo ni siquiera descansar por lo que veo, me cago en 10. Vamos a mejorar. No sé ni cuántos nodos de energía tenemos, tenemos que tener unos cuantos. Habilidad, desbloquea, selecciona un objeto y pulsa R para realizar todos los nodos instalados. Para la solicitación, coste 5.000 créditos. ¿Cómo? Ah, o sea que puedo quitar todos los nodos de una de estas armas. O sea, pero me cuesta 5.000, no voy a quitar ningún nodo, o sea. Me gusta mucho la cortadora y con la cortadora nos vamos a quedar. A ver, podemos mejorar la cortadora en un punto en el que se va a quedar súper, súper OP. Voy a hacerlo. A ver, uno aquí, uno aquí, uno aquí. Ya tenemos capacidad 20 y daño 18. Y la cortadora ahora mete su máximo daño y tenemos 20 balas. Correcto. Todas las balas que tenemos ahora las tenemos cargadas. Voy a comprar munición. Voy a vender primero. Vendamos lo de rubí. 10.000, flipa. 3.000... Voy a vender esto. Vale. Compremos. Armaduras no tenemos, ¿no? Porque no tenemos. O sea, tenemos estas que están gratis, pero no quiero las que están gratis. Yo quiero comprarme una que mole. Literalmente. Puedo comprar nodos, pero no quiero. Puedo comprarme un nodo e intentar mejorar un arma o algo. Pero la verdad es que no me renta gastarme dinero en nodos. Antes sí, ya no. Voy a comprar toda la munición que pueda. ¿Cuánto tenemos? 1, 2, 3. Vale. Con esto me basta. Tenemos mucha munición lineal. De cortadora igual, 74. Aguantamos. Mira un trofeo. Toma. Y guardamos la partida. No sé cuánto llevamos, ahora lo miraré. Mientras guardamos. A ver, guardo en el slot inferior. Perfecto, llevamos poco, llevamos 10 minutos. A ver un momento. Llevamos... No, 20 minutos. Bueno, vale. Continuamos. A ver, hasta reunirnos por lo menos con Eli. Hasta luego. ¡Míralo! Sabía que tenía algo este cadáver de mierda. Esta zona me recuerda mucho al almacén de los motores de... del primer juego. El cabezal de ensamblaje está fuera del rey magnético. Madre. Hay una orden de trabajo de ingeniería. O sea que tenemos que realinearlo, ¿no? Eli, he dado con un obstáculo. Parece que el cabezal de ensamblaje que conduce al panel solar está flotando en el fondo del túnel. Ya lo veo. No me extraña. No te preocupes, puedo arreglarlo. Iré afuera a echar un vistazo. Pues a lo mejor no habría sido tan mala idea mejorar la capacidad de oxígeno del tri. La verdad, ahora que lo pienso. Añadido nuevo objetivo. Ah, no, hay oxígeno. Ah, pues bien. Pensaba que no había oxígeno.
Si hay oxígeno, entonces no pasa nada. What? Uy, vale. Fuera. Vale, eso se va para allá. Espero que no hayan enemigos para darme por saco mientras intento colocar este puzzle. No lo entiendo muy bien, pero no creo que sea muy difícil. A ver. Esto... imagino que será esto, ¿no? No, esto no es. ¿Qué tengo que colocar? Esto me indica que eso se puede mover, pero... no lo entiendo muy bien. Ah, un momento, espérate. Que a lo mejor... es que no... vamos a destruir cada uno de estos, que tiene pinta que es para algo. A ver. Quiero examinar un poco la zona porque estoy un poco perdido, la verdad. Estoy bastante perdido. Tenemos que alinear algo. No puedo girar el traje, en serio. O sea, no hay una forma de poder girar el traje, no sea así. Porque me estoy mareando un poco. ¡Ah! Me he metido sin ir a una poción. Bueno, no pasa nada. Para hacer el capullo. A ver. Me estoy mareando, va, en serio. No percibo la realidad. A ver, ahí se aterriza. Es que a lo mejor desde el suelo puedo ver mejor. ¿Qué es esto? Diagrama, cuchillos de sierra. Oh, las cuchillas de sierra. No voy a usarlas, pero siempre viene bien tenerlas. Munición de cortadora. ¿Por qué me da munición de cortadora? Hay que seguir bajando por lo que veo, ¿no? Un nodo. Pensé que no hay que hacer nada. Bueno, al menos tenemos un nodo. ¡Ah, vale! Ya lo entiendo. Arriba. Bueno, arreglado. ¿Cómo crees que le vas? ¿No oyes todas estas chorradas? Está alucinando ella. Es parte de la enfermedad. Esto nos causa... ¡hostia! Ya lo está haciendo. Seguid adelante. Ah, vale, vale, que ha sido parte del ascensor. Vale, pensaba que era un bicho o algo. Voy a revisar un poco la zona. Porque hay objetos. ¿Puedo pegar hostiazos en el aire? No, no puedo. Tengo que reventarlo contra el suelo, ¿verdad? Vale. Modulación. Genial. Ok. No me des munición. Quiero revisar un poco la zona, sobre todo por lo que os he dicho. Que básicamente puede que nos tengamos que poner a hacer pium, pium, pium. Buah, pues tener la me parece muy pronto para tener la cortadora mejorada al máximo, ¿eh? En serio. La tenemos ya a un punto en el que la velocidad de disparo da igual con la cortadora. Pero la tenemos muy, muy mejorada, ¿eh? Cero coñas. Venga, Isaac, aterriza. Aterriza, Isaac, aterriza. Vale, vamos adentro. Esta misión con oxígeno habría molado, tío. Por el tema de tener que volver. Hijo de puta. Qué rápido se ha ido para arriba, ¿no? Pues pasan furios. Venga. Ascensor rápido. Vale. Como mola el ascensor. Mola un huevo. Me recuerda a mi serie de Transformers. Ah, se rompen los cristales. Y tenemos que intentar subir y durar con el oxígeno que tenemos. Y no puedes completar la misión porque no tienes el Dream mejorado al máximo. Ese es el easter egg de este juego. Como mola, ¿no, tío? Mira la ciudad. Todo hecha mierda. Bueno, hecha mierda. Súper oscura, tío. Es una de las cosas que me gusta de este juego, tío. Todo es súper oscuro. O sea, normalmente la ciudad futurista te la imaginas súper happy, llena de colores, de LEDs. Pero en Dead Space no, tío, míralo. Todo súper musty y oscuro. Para generar tensión. ¿Para qué hablo? Es que para qué hablo. Adiós. Hay otro, ¿verdad? No. Ahí estamos. ¿Por qué he dicho lo del oxígeno y los cristales rotos? No lo sabía, os lo juro, me lo he inventado.
batería. Vale, se va. ¿Habrá un logro por matarlo a todos los bichos estos que salen? Joder, tío. Por favor, dejarme en paz. Y o sea, la mera otra persona, literalmente. Dice lineal. Hostia, joder, tronco. Que me quedo sin oxígeno, que no es coña. Venga. La madre que los parió. La madre que los parió. Venga, dime que llegamos, por favor, que me estoy quedando sin oxígeno. Me queda 50. ¿Cuántos botiquines me quedan? La madre que los parió. Gracias, oxígeno, por volver ahora. Ese ruido no me gusta. Ah, vale, queda eso. Ah, la cortadora suena diferente porque la hemos mejorado, tío. Con la habilidad especial. Si mato un disparo, porque he disparado dos veces. La costumbre. Cañón de energía desbloqueado. No sé quién ha sido, que en un comentario me ha puesto que me ah, no, caigo, tío. Que me recomendaba usar lo de las jabalinas. Pero la probaré. A lo mejor, porque me dijo que era mejor que el arma lineal. A lo mejor me compro lo de jabalinas. El problema es claro, que es que me va a pasar lo mismo que en el anterior juego, que mantener muchas, muchas armas es jodido. Porque ya con tres armas en el anterior juego, vamos, la munición iba como quería. Y en este juego que me está dando todos los tipos de munición menos los que yo quiero. La caja la he roto. Continuemos. Hostia, no lo he visto. Bueno, al menos ha muerto. No la había visto. Mierda, me he quedado a nada de vida. Bienvenido en el solar. Porque habla como que está drogada. Hostia. Sí, hombre. Ya, pues que le follen a su corresponsal. Va, eso son luces normales y corrientes. Botiquín. Nodo de energía. ¿Cómo un nodo de energía? ¿Nodo de energía? ¿Dónde consigo el nodo de energía? Ok. A ver, vamos a comprar un par de botiquines. Munición tenemos un montón. Oh, el cañón de energía. Voy a vender esto porque con uno me sirve. La munición esta no la quiero. Tenemos mucha munición. Me voy a comprar dos botiquines medianos. Y me voy a poner uno. Y a lo mejor voy a comprar munición. Porque, ¿cuál es el arma busca jabalinas? ¿Lo tenemos lo de las jabalinas? Es que seguramente la tendremos aquí para cogerlo, literalmente. Rifle buscador del gobierno, no. Seguramente podremos cogerlo, ¿vale? Pero es que no quiero coger ninguna de las armas que están gratis, ¿vale? No quiero coger ninguna. Entonces, ¿lo ves? Cañón de jabalina. No quiero cogerlas, quiero básicamente conseguir la arma en sí. Quiero conseguir la arma y luego voy a comprarla. Vamos a comprar munición y ya está. Munición de cortadora. Y nos quedamos con 3 stacks. Perfecto. 3 stacks o 3 cargadores de munición de cortadora. Tenemos 88 balas. A tope. ¿Va cambiando ese holograma? ¿Cómo mola? ¡Cómo mola, chaval! Vale, vamos a guardar. A ver, un momento. Sepáis, no, pero quiero guardar la partida, no quiero continuar. Llevamos un montón. Sepárese de la puerta. Ya sé que no tengo autorización, pero no sé. Un momento. Vamos a hacer una cosa. Aparte de meterme el botiquín, voy a meterme el pequeño. No voy a meterme el mediano.
Me guardo los medianos y ya está. Quiero ver cuánto llevamos, un segundo. Llevamos 30 minutos justos. Vale, pues vamos a dejarlo aquí, pero... Joder, buena esa. Antes de continuar, buena esa otra vez. Pilla. Vale. Quiero conseguir, a ver si es aquí donde consigo la autorización. Toma, sin piernas. Por negro. Munición. Munición de cortadora. Un registro textual. A ver qué dice. Voy, leo esto y acabamos. Registro personal de Howard Phillips. Número de registro 302. Quiero irme a casa. Anti dice que no recibo respuesta a mi solicitud de traslado, pero ya es la quinta. ¿Cómo haber 5 solicitudes y ninguna respuesta? Alguien tiene que recibirlas, ¿no? Alguien tiene que leerlas. Odio admitirlo, pero la soledad aquí es mayor de lo que esperaba. Creo que empieza a afectarme. La única buena noticia es que Anti dice que ha autorizado mi pedido. Se supone que llegará hoy, pero no puedo creer nada de lo que me dice. Llevo tanto tiempo pidiendo mis pájaros que me cuesta creer que vayan a dejarme tenerlos. Con el tiempo los abre. De hecho, esta noche los abre. Pues, compañero mío, te has quedado sin pájaros. Toma, pájaro. Pobrecito, tío, él solo quiere unos pájaros. Ah, no, mira, están ahí. Míralos. Les pegas, sale sangre, pero no los mata. Son los pajaritos, tío. Te lo juro, ya acababa con el sufrimiento de los pajaritos. Pobrecitos. ¿De dónde saco yo una autorización, compañera? Que yo no puedo autorizarme pasar. Va, en serio. No, me sigue. Un momento. Ya lo entiendo, pero vamos a dejarlo aquí. Ya entiendo cómo consigo la autorización. Acabo de romper el cadáver, por cierto. Así que, lo dicho, espero que os haya gustado el episodio. Ha sido un episodio bastante interesante. Sobre todo por el tema de que Stross y Ellie están juntos, la verdad. Bueno, juntos, no me explico que estén liados. Me explico que estén los dos juntos yendo. Isaac siempre es la chacha, tío. Y es el que más, ¿cómo decirlo? Al que más de hostias le pegan. Así que, lo dicho. Espero que en el siguiente capítulo nos reunamos todos por fin y podamos hablar como unos amigos y podamos destruir la efigie o por lo menos hacer un plan para destruirla. Así que, lo dicho, espero que os haya gustado el episodio. Ya sabéis cómo apoyarlo, podéis apoyarlo con un gran like o incluso podéis compartirlo con la gente que creáis que pueda gustarle mi contenido. Y también podéis suscribiros, ya que es gratis y no os obligo a ello. Así que, lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Que la fuerza os acompañe a todos. Hasta pronto. ¡Nie!